nombre es Vanessa Pascualín, soy accionista de Pallet Jáuregui. Pallet es una empresa líder en el rubro de los embalajes de madera y los pallets. Pallet Jáuregui comercializa pallets y embalajes de madera actualmente y nació hace más de 16 años. Y bueno, la empresa fue creciendo y hoy bueno, tenemos un mercado mucho más grande. Tenemos una cartera de clientes con más de 50 empresas. Estoy en la parte de la dirección, en la parte más gerencial de la empresa. Soy accionista hace más de 8 años. Creamos varios departamentos, pudimos profesionalizar la empresa. A la fecha tenemos más de 260 empleados, más proveedores y servicios tercerizados que hacen lo que es Pallet hoy. Y la realidad es que en su gran mayoría son hombres. En la industria son 90% hombres y bueno, me fui ganando un lugarcito y bueno, siempre me rodeé de otras mujeres. Me sentí muy, muy apoyada en todos los ámbitos. Está bueno porque en todas las empresas tendría que haber algún sector gerencial liderado por mujeres. Pallet Jáuregui, en estos últimos años pudo crear un departamento financiero excelente. Hay gente que está muy capacitada trabajando para que Pallet esté a la vanguardia y poder acceder a todas las líneas que están vigentes. El Banco Nación fue de gran apoyo para nosotros principalmente porque bueno, tiene líneas muy buenas y gracias a ellas podemos seguir haciendo foco en el crecimiento y bueno, hacer realidad todos los proyectos que hoy tenemos en cartera. Y actualmente tenemos dos proyectos muy importantes. Uno de ellos es la exportación de madera procesada, que hoy se fabrica en Gobernador Virasoro. Estamos haciendo muestras, bueno, intentando tener una porcioncita de participación del mercado externo. Y el segundo proyecto, que está vigente, que ya hace 2 años que venimos trabajando sobre el mismo, es una fábrica de pellets. El Banco Nación nos acompañó brindando unas líneas muy favorables para nosotros poder reacomodarnos hasta que el aserradero esté funcionando a pleno. Es un proceso que se haría con todos los residuos que hoy genera la empresa y estamos creando ya un biocombustible que bueno, es 100% ecológico. Eso es un proyecto muy importante. Estamos trabajando para hacerlo realidad. Ya en el último tiempo incorporamos mucha gente y la idea es seguir creciendo.